La movilidad se puede evaluar en forma activa o pasiva. Hablamos de movilidad activa cuando nos referimos al movimiento realizado desde sus inicios por el paciente, sin participación del examinador. Esta modalidad permite evaluar la integridad de todas las estructuras involucradas en el movimiento, incluyendo el sistema nervioso central y periférico, los huesos, músculos, tendones y la articulación. La movilidad pasiva se refiere a aquella en que el examinador se encarga de realizar el movimiento y solo permite la evaluación aislada de la integridad articular. La normalidad de un movimiento está dada por un rango completo, ausencia de dolor y simetría con el lado contralateral,